Efectivamente, se va a llevar finalmente la victoria en solitario del año pasado, compartiendo la llegada a línea de meta con su compañero de equipo José Ignacio Rubio, y este año se va a conseguir la victoria, revalidando nuevamente esa primera posición de la clasificación general, en este caso con una victoria en solitario. Ahí lo tenemos al corredor que ya ganara el fin de semana pasado en la localidad de Junquera la segunda prueba. Se va a reencontrar nuevamente con la victoria aquí en su localidad de residencia en esta sexta edición del Ole 2017. Vemos a Alejo Fuentes, 2:247. Victoria para él aquí en Ronda. Ahí lo tenemos entrando en línea de meta con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 3 segundos. Ahí teníamos al bravo corredor del equipo Maquinum Bikes Málaga entrando en solitario en la línea de llegada.